Estamos haciendo la reposición de los equipos de alumbrado público desde la zona de San Vicente. Venimos la parte de ahí que estaba medio olvidada por el tema de las lluvias, todo eso, que un poco no se estaba haciendo mantenimiento. Sí. El frente a las 100 viviendas también se realizó el mantenimiento, que es una petición muy especial por el tema de seguridad por los mismos vecinos de ahí de esa zona. Sí. Ayer realizamos la reposición de la lámpara, lo que es zona de la ovejería, también Causarano, Apriles, toda esa zona. Y más que todo un pedido especial por el intendente, digamos, las zonas aledañas, por cuestión de tránsito y todo eso, y ahora que se viene la fiesta de carnaval, viste, por tema de seguridad. Sí. Y estamos realizando la reposición también de las lámparas y equipos en la zona céntrica. Ahora estamos haciendo lo que es el complejo polideportivo, San Isidro, todo eso se realiza en estos días. Uh-huh. Y conjuntamente se está haciendo también la parte de la vereda, todo eso, la parquización de orilla del canal, también una obra que sí. Tiene ya un 40% en tema eléctrico. Sí. Y la semana que viene se ve haciendo, de acuerdo al avance de obra, se ve realizando también el tendido de los cables, colocación de artefactos, todo eso.